El club de fútbol de Fines de Xalapa se encuentra a la espera de que les indiquen en dónde se jugarán los partidos de la Liga Escolar Permanente, ya que la cancha del campo anexo se encuentra cerrada por las obras que se realizarán para los próximos Juegos Centroamericanos. Gregorio Álvaro Hernández nos comenta sobre la situación actual en la que se encuentra el club. Sí, bueno, estamos ahorita un poquito en stand-by, todavía están por darnos instrucciones para lo que tengamos que hacer, cuándo empieza el torneo y todo ello, y bueno, estamos en espera. La categoría 2002, a la cual dirige el entrenador Gregorio, es la actual campeona de la liga y viene de una participación en Copa Chivas. Bueno, quedamos campeones en el torneo de liga, en el de barrios. Competimos en la categoría de arriba y es un poquito más complejo jugar contra chicos más grandes. Y venimos también de un torneo de la Copa Chivas de Guadalajara de participar. No muy bien, esperábamos mejores cosas, pero por allí teníamos algunos jugadores que fueron incautados por Chucho Ramírez y nos menguó un poquito el rendimiento. El estratega pretende que los chicos sean vistos por clubes de primera división o puedan formar parte de una convocatoria a nivel selección nacional. Yo, junto con la directiva, habíamos impuesto un plan de que pudiéramos provocar un cambio para que los chicos fueran convocados en algunos equipos de preferencia en la selección nacional. Para el portal Televisión, Josafat González.